escrito, pero ya sabe cómo es el capitán. A saber cómo ha llegado hasta aquí. No, antes no era así. ¿Antes de qué? Pues antes de... Buenos días, capitán. ¿Se ha quedado remoloneando, capitán? Para eso tendría que haber dormido, señora sustituta del fiscal. Y no estaba de guardia, pero ¿qué más da? Bueno, da igual. ¿Qué tenemos? No lleva documentos. Desconocido. Ha salido de la nada, capitán. Y encima ha diluviado. Maldita sea. Sí. Hola, Alansón. Hola, Alex. A primera vista no hay signos de violencia visibles. Nada reseñable. Aparte de que nos gustaría estar en otra parte. ¿Puedo bajarlo? No, todavía no. Falta la capitana Tirad. ¿Tirad? ¿De dónde ha salido? De investigación. ¿Y cuándo va a llegar Superman? Mejor Superwoman, si no le importa. Buenos días, capitán. Me llamo Alicia. ¿Y usted? Alex. Encantada. Si viene conmigo, le enseño algo. Bueno, a trabajar. Lanzaron a la víctima por encima del muro. De ahí que tenga barro en el lado izquierdo. También nos indica que ya estaba muerto y que se trata de una instalación post-mortem. El asesino cargó con él. Mirad, las huellas son más profundas. Calzará un 44 o un 45. Seguramente sea un hombre. El rastro acaba ahí. Ni huellas de neumáticos ni nada. Ah, y lo colgaron después de las 2 de la madrugada. ¿Y por qué a las 2 de la madrugada? Porque sin el barro creado por la lluvia, no habría huellas. Y empezó a llover sobre las 2 de la madrugada. Estaba despierto. Bueno, ¿qué cree entonces? Que al asesino le costaría montar esto, así que hay un motivo. ¿Piensa en un asesino en serie? Yo no pienso, deduzco. No hay muchos asesinos en serie por la zona, ¿no? Así que seguramente sea un mensaje dirigido a alguien. Capitana Tirad. Capitán Lazarí, cuento con ustedes. Espero recibir noticias muy pronto. ¿Pero qué? Bueno, no es que sea Sherlock Holmes. Solo dirijo una brigada local de mierda. Pero, ¿podemos hablar? ¿Superman? ¿Sherlock Holmes? Oiga, debería salir más. Está bastante anticuado. Por lo demás, hagámoslo lo mejor posible. O lo menos mal. ¿Pero qué le pasa, ¿Es por mí? Normalmente, para que una mujer me odie, primero tiene que vivir conmigo. ¿Qué le he hecho yo? Rafael Tirad. ¿Le suena de algo? ¿Tirad? ¿El chaval? Soy su madre. ¡Mierda! El robo de la Masía Gerbier. Deme. Ese es su... ¿Qué? ¿Por fin le han hecho clic las neuronas? Sabía que uno de sus padres era policía, pero... Él solo vigilaba. Hizo que pagara por el resto. ¿Ahora resulta que los vigilantes se merecen un trato especial? No más que cuando son hijos de gendarmes. Si hubiera hecho bien su trabajo, los verdaderos responsables no estarían tan campantes mientras mi hijo paga el pato. Yo solo soy gendarme, no juez de menores. No me correspondía que... Venga ya, paso. Le prometo que me esforzaré en verle como algo más que un policía mediocre. Pero no sé si lo conseguiré. Nos vemos luego para la autopsia. Vaya con la capitana. Pero qué guapa, ¿eh? ¿Sabes? Enterré aquí el mes pasado a mi tía. Bueno, mejor me marcho. Bueno, ¿y qué tal con Superwoman? Me caen bien las mujeres que se imponen en este mundo vuestro tan bruto. Menudo caso. Para romper la rutina. La víctima tiene entre 50 y 55 años. Tenía razón, no murió allí mismo. La muerte tuvo lugar entre las 9 y las 11, quizá algo más tarde, debido a una asfixia no mecánica. El sistema nervioso se alteró por el bloqueo o la modificación de la actividad de las proteínas membranosas presentes en las células neuronales. Probablemente por una neurotoxina. En Cristiano, por favor. Lo envenenaron. Ah, también es médica, ¿eh? No, solo sé algo de mi trabajo. ¿Qué veneno? Aún no puedo saberlo. Tienen que analizarlo.
De todos modos, la víctima tenía una masa muscular muy débil respecto a su corpulencia. Y en vista del estado de la piel, me la juego a que tenía carencias de vitamina D. O sea, que no tomaba mucho el sol ni hacía apenas ejercicio. Alex, ayúdame, por favor. Estas marcas pueden ser de látigo, quizás con clavos. ¿Lo torturaron? No hay marcas en los puños, así que no lo ataron. Puede que consintiera. ¿Un juego sexual? Ah, puede ser. Las marcas de los tobillos son recientes, de cuando lo colgaron en la cruz. Las lesiones de la espalda son bastante anteriores a la muerte, mucho más antiguas. Ah, una última cosa. Callos extrañamente desarrollados en las rodillas. Vamos, que no tenemos ninguna pista. Nadie lo ha visto, no tiene papeles, ni tarjeta de crédito, ni aparece en los registros. Ni siquiera ha desaparecido, es como si no existiera. Estaría secuestrado mucho tiempo. Eso explicaría la debilidad muscular y que apenas haya visto la luz. Ya, pero los callos de las rodillas, ¿no? Quizá lo encerraron en un lugar donde no pudiera levantarse. Lidiamos con un chiflado. Puede que no con un chiflado, sino con un vicioso. Búsqueme todos los casos que salieron mal de desaparición, sadomasoquismo, crímenes, rituales, satanismo... Nos llevará toda la noche. Bueno, ¿y qué? Según parece, usted no duerme, ¿no? ¿La recojo del hotel por la mañana? No, no hace falta, gracias. Nada, que últimamente no tengo suerte con las mujeres. La verdad, no te entiendo. ¿El qué? ¿Por qué no firmas los papeles del divorcio? Hace casi un año que no estás con Justine. No, hace casi un año que ya no vivimos juntos. ¿Y qué diferencia hay? Creo que deberías de pasar página. Además, seguro que te ayuda. ¿Ella? Sí. No, ¿qué dices? Aunque quisiera, no hay posibilidades. ¿Por qué no? Ninguna relación conocida. Aparte del hijo que tuvo hace 17 años con un compañero del instituto. Madre soltera, guapa, muy guapa. Hace parapente, boxeo, se va de vacaciones para solteros. ¿La has investigado? Bueno, investigar como tal no. Solo un par de llamadas para saber con quién trabajamos. Algo puramente profesional, ya sabes. Ya, claro. Deben de tener problemas para contratarla en investigación. No te cueles. Fue la primera de su promoción. Es toda un hacha. Sí, el hábito no hace al monje. No te esfuerces en dejar un mensaje ni en llamar. Estoy en el truño. Ya si eso hablamos el año que viene.
Te echo de menos. ¿Sigues sin dormir? Sí. He aprovechado para pensar un poco. ¿Y? Pues... nada, la verdad. Ah. ¿La cruz invertida no le dice nada? Fui a catequesis. Es de San Pedro. Lo crucificaron boca abajo porque no se sentía digno de morir como Jesús. ¿Alguna relación más entre la religión y el caso? Sí. Los callos son de alguien que se pasa la vida de rodillas, rezando. ¿Buscamos a un cura? O a un rabino, a un imán, a un integrista. Hay para elegir. Coge esto. Oiga, venga. ¿A dónde vamos? A un lugar donde viven recluidos y de rodillas 6 horas al día, a menos de 1 kilómetro del cementerio de Montjoie. La abadía de Fresans, fundada en 1137, según la tradición cisterciense. Aquí viven una veintena de monjes y un abad, el padre Don Francis. ¿Qué pasa? Nada. Monjes o no, podemos interrogarlos igualmente. Es cuestión de respeto. Por supuesto. El hermano Yves, Dios mío. ¿Qué es lo que le pasó? No lo sabemos todavía. Su cabeza, ¿acaso lo...? No. ¿Qué quiere decir eso? El hermano Yves era un hombre profundamente bueno y generoso. Reservado, pero eso aquí es normal. Debo informar a los hermanos. Don Francis, tenemos que hacerle algunas preguntas. Por supuesto. ¿Podemos caminar un poco? También queríamos ver su celda. Gracias. Los hermanos cistercienses, por tradición y por deber, no caemos en la holgazanería y en la simple contemplación, ni siquiera la de nuestro sufrimiento. ¿Observó cambios de costumbres o actitud en las últimas semanas? No, la verdad. No, aunque anteayer me dijo que no se encontraba bien y que no participaría en las completas, que necesitaba descansar. Ayer no lo vi, pero pensé que había ido al pueblo. ¿Salía a menudo de la abadía? De vez en cuando, pero solo para dirigirse a la destilería. Hasta 2006 fabricábamos y vendíamos licor de plantas. Suponía un ingreso notable para la comunidad, pero el proceso se complicó por las leyes y el coste de fabricación. Además, no éramos suficientes, así que cedimos la actividad a la destilería de Larif. ¿Y en la destilería qué es lo que hacía? Supongo que hablar con Frank de Larif. El hermano Yves era nuestro hermano destilador. Tras la venta, trabajó codo con codo con Frank de Larif y siguieron muy unidos. El hermano Yves le tenía mucho cariño al licor. Era su vida. Por favor, quédese aquí, ¿quiere? Taladro. ¿Pero manitas? Alquimia, esoterismo, química. ¿Me permite? Nada de esto proviene de la biblioteca. Dios me guarde. Celda de monje, celda de preso, tanto monta.
¿Los móviles están permitidos? No están prohibidos, pero no son compatibles con la actitud de meditación y retiro que adopta la orden. Prepago, por supuesto. Habrá que llamar al equipo. ¿Ha observado problemas entre los monjes? ¿Incidentes? ¿Envidia? No sé. ¿Alguna enemistad en particular? Aquí no hay nada de eso. Se lo aseguro. Espero que encuentre respuesta a sus preguntas, pero no será entre estos muros. Tengo una pregunta desagradable. ¿Ustedes practican la autoflagelación? El Papa Juan Pablo II se flagelaba. No es algo humillante. En cuanto a su pregunta, la Iglesia no obliga a ello. Es una decisión individual de cada hermano si quiere mortificar la carne o no. ¿Y el hermano Yves? Lo ignoro. Eso es un asunto entre Dios y él. ¿Lo hacía? Espero que sí. Tome. Este es el archivo del hermano Yves. Gracias. ¿Se apellidaba Teruel? ¿Guarda relación con el laboratorio farmacéutico? El hermano Yves era el primogénito de Joseph Teruel, el fundador de los laboratorios. Así que es su hermano Simón quien los dirige. También dona generosamente a la abadía. Capitana. ¿Esto le dice algo? Es francés antiguo. Calentar 3 pellizcos de leche trezna con 2 yemas de espino amarillo. ¿Dónde lo ha encontrado? En la pared de la celda del hermano Yves. Estaba escrito con sangre que trató de borrar. ¿Con sangre? Uh-huh. Dios todopoderoso. ¿Qué quiere decir con eso? El Oblitus Perit. Una vieja historia, o mejor, una leyenda. En 1239, un monje, Benedicto de Nuré, redactó la receta extremadamente compleja de un elixir para una larga vida. Se dice que aquel que consiguiera llevarla a cabo obtendría la poción de la inmortalidad. Evidentemente, hasta ahora, lo único que se ha conseguido es un excelente licor, el de nuestra abadía, que ahora produce la destilería, el Benedicto de Nuré. El hermano Yves ocupaba la celda de tan ilustre predecesor como los 18 hermanos destiladores que lo sucedieron durante 9 siglos. ¿Fórmulas químicas, un monje cisterciense que sueña con la inmortalidad y se flagela? Y una fórmula mágica escrita con sangre. Bonito crimen ritual, ¿no? ¿Puede que lo asesinaran aquí y escribieran con su sangre estas cosas medievales? No creo. Habría restos de sangre por toda la celda. Capitán, seguimos sin escena del crimen. Al parecer, los monjes estaban juntos en los oficios, o cenando la noche del asesinato, incluido el abad. Me temo que habrá que interrogarlos uno por uno. 20 sospechosos no es un mal comienzo. ¿Sospecha de un monje? Yo sospecho de todo el mundo. Pero no detengo el primero que pillo. Ya estamos. Me preguntaba cuándo lo iba a sacar. Otra vez con el hijo. Habían robado objetos por valor de 15.000 euros. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Un cachete y listo? La cagó y es cosa suya. Pero lo que no es normal es que pague por todos los que usted dejó libres. Eran 9 y nosotros 2. Joder, solo tenía que haberlos denunciado. ¡Tiempo muerto! Les esperan en Valence y está bastante lejos. Así que será mejor que tengan en cuenta que están con el radar en la D-327, antes de Pullirón. Cuidado. La matrícula del todoterreno que pediste. Pertenece a Olivier de Cot. Lo he verificado. Es guarda forestal en el Parque Natural. No hagas tonterías. Gracias. Está abierto. ¿Qué? ¿Ahora no se retoca? ¿Pero qué le pasa? ¿Acaso le importa? Lo fundó el abuelo, Joseph Teruel.
1927, con una simple crema contra el dolor a base de plantas. Y sigue en el podio del mercado de analgésicos un siglo después. Vamos, que el hijo tiene un montón de pasta y también influencia. Concejal, masón... ¿Dirige él solo la empresa? Quizá no por mucho tiempo. Varias multinacionales le han propuesto comprarla. Tienen unas cuantas patentes jugosas. Pero el viejo no ha vendido ni una sola acción. La cultura de la empresa familiar y todas esas cosas, pero... Pero puede que el hijo no piense igual. ¿Cómo es que sabe todo eso? Tengo mis contactos. ¿Qué narices haces aquí? No es lo que crees, es por trabajo. ¿Algún problema? No, no, ninguno, es algo rutinario. Capitana Alice Tirad, Justine Lazarie, mi mujer. No por mucho tiempo. ¿Qué pasa? He venido a ver a tu jefe. Seguidme. ¿Los papeles para cuándo? ¿No podríamos hablarlo una noche con una copa? Ya sé cómo te pones con una copa. Primero firma los papeles y ya beberemos algo para celebrar el divorcio. ¿En su opinión tenía enemigos? ¿Relaciones cuestionables? ¿Cuestionables? Era un monje. Llevaba enclaustrado más de 20 años. ¿Puede decirnos cuándo lo vio por última vez? Creo que en Navidades. Y antes de ello en el entierro de nuestro padre. Casi siempre nos veíamos una vez al año. ¿Cómo se comportó? Como siempre. No sé. ¿Que no sabe? Por Dios, era su hermano. Mire, le seré sincero. Se pasó la vida lejos de los vivos para acercarse a Dios. No compartíamos valores. Ni siquiera la misma noción del tiempo, ni las mismas prioridades. En cierta forma, se había vuelto un extraño. ¿Y cómo murió? Aún no está aclarado. En todo caso, quien lo ha hecho parecía tener buenas razones para ello. Siento no poder ayudarles más, pero si me necesitan para cualquier cosa, ya saben. No se veía muy emocionado al hermano, ¿verdad? Siempre es así por lo que me dice mi mujer. Ex-mujer. Perdón, ¿me he pasado? Un poco, la verdad. ¿Aún la quiere? El caso es que ella a mí no, así que da igual lo que... Bueno. Venga, vámonos a tomar algo. Demasiado dulce para mí. Antes el azúcar no molestaba a la gente, todo lo contrario. Seguimos la antigua receta de los monjes punto por punto. Funciona de maravilla para venderlo. Si lo desean, ahí hay un pequeño museo. ¿Me ha llamado Daniel? Sí, señor de Lariz. Estos señores... Hola. Capitán Lazarí, capitana Tirad. Nos gustaría hacerle unas preguntas acerca del hermano Yves. Sí, me he enterado. ¿Cuándo lo vio por última vez? El martes por la tarde, creo. ¿Por qué? Por nada en concreto. De vez en cuando venía por la nostalgia de su antigua labor. Hablábamos de maceración, destilación, nunca de cosas personales, era más bien discreto. ¿Y qué sabía de sus investigaciones? ¿Investigaciones? No, ¿sobre qué? Esto me suena a chino. Esto es todo empírico. La fórmula se ha ido pasando de generación en generación. ¿Como el Benedicto de Nuré? Sí. Pero siento decepcionarles. No garantiza la inmortalidad. Como mucho, un par de puntos menos en el carné. Déjalo. Ya me has avergonzado delante de mi compañera. No, no está por encima de mí, pero da igual. Porque no he podido y porque un divorcio cuesta un pastón. ¿No puede esperar un poco ese Olivier?
¿Que cómo lo sé? Pues porque lo sé y punto. Escucha, tengo que colgar, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Bien, adiós. Videovigilancia. Nunca se sabe. Por cierto, ¿en qué momento han empezado a tomarnos por tontos? En cuanto nos han saludado. ¿De verdad? Qué gustazo para variar. ¿El qué? Es la primera vez que estamos de acuerdo. No se acostumbre. Colchicina. ¿Colchicina? ¿Y eso qué es? Los cólquicos en los prados florecen, florecen. La colchicina es un alcaloide muy poderoso. Se encuentra en la raíz del cólquico, por ejemplo. El monje tenía una dosis enorme en la sangre. Debió de ingerir más de 60 miligramos. Suficiente para matar a un caballo o a un buey. Bloquea el sistema respiratorio, así que mueres asfixiado. He enviado los libros de su celda a mis compañeros del laboratorio. Están repletos de fórmulas que no entiendo. Describen un método de extracción de plantas en diferentes concentraciones. Parece bastante difícil. Este monje era más químico que monje. Igual que su asesino. En todo caso, sabía de plantas. No se imagina todo lo que se puede encontrar uno al pasear o en los jardines con lo que cargarse al prójimo. Un asesino ecologista, ya lo he visto todo. Ah, y también hemos encontrado salitre en la ropa. En la espalda y en los brazos. ¿Y en las manos, no? No, ¿a qué es raro? En todo caso, el monje estaba en un lugar húmedo y poco iluminado justo antes o después de su muerte. Es como si se hubiera frotado contra la pared. Sírvase. Deja de torturarte. Oh, ¿qué quieres? Es el análisis del móvil del hermano Eve. Solo llamó a dos números. Ambos de prepago. Eso demuestra que tenía algo que esconder. Buenas noticias, ¿no? Por fin. Mirad. Llama a Demosan. No hace falta. Está en la entrada. He venido a decirles eso. Quiere verlos. Cuando supe que habían pedido las grabaciones, preferí venir yo mismo personalmente. ¿Le parecen conversaciones cordiales? Pocas horas antes de su muerte parecía bastante molesta. Esperen, un momento. Sí, discutimos, pero yo no lo maté. Que quede claro. Eso no basta. ¿Puede contarnos más? No dejaba de pedirme material para hacer quién sabe qué. Al principio accedí. Se llevó un par de cosas. Le di algunos productos. ¿Cómo cuáles? Plantas. ¿Cuáles? No me acuerdo. Un montón. Además de material. Pero cada vez me pedía más. No sé qué hacía con ello. Así que me acabé negando. Porque ponía en riesgo mi trabajo. Si el señor de Larif se hubiera enterado. Le dije que no volviera. Pero el martes apareció igualmente y... me amenazó con denunciarme. Así que me cabreé y... ¿Dónde estaba el martes después de las 9? En mi casa. Volví después del trabajo. ¿Solo? Sí, claro. ¿Suele ser el último en irse de la destilería? Cuando hay mucho trabajo, sí. ¿Y el martes a qué hora? Ni idea. A las 7 u 8, no sé. Pues tenemos un problema. Mierda, han arreglado la cámara. Joder, no sé. No suelo mirar el reloj. Me quedé porque... había un problema con las barricas de maceración. De Larif también estaba allí. ¿Qué insinúan? Pueden preguntárselo ustedes mismos. ¿Qué había en esa caja? Teniente. ¡Philip! Oblictus perit. Pregúntenle al señor de Larif. Yo no quiero pagar el pato. Buena idea. Acompáñeme. Espere aquí dos minutos.
Ya nos ocupamos de todo. ¿Vamos? Señor de la RIF. No estoy de acuerdo con esto. Va a pensar que le he denunciado. Sí, ¿y qué? ¿Me ha denunciado? ¿Usted qué cree? Si los dos dicen lo mismo, no tendrán problemas. Y para que eso ocurra, basta con decir la verdad. Fue el hermano Yves quien le habló a Telarif, del Olibus, del Oblitus Perit, qué nombrecito. Un licor antiguo, data de la Edad Media. Una receta secreta. Llevaba estudiándola varios años, buscaba recrearla. ¿Con qué fin? Yo qué sé. Era un tanto especial. Investigaba, pero no sé más. ¿Sobre qué? ¿La inmortalidad? ¿Lo dice en serio? Sí, ¿por qué no? Qué idiotez. Quería verle. ¿Necesitaba un destilador? No, me imagino que ya tendría uno. Entonces, ¿qué quería? Sobre todo extractos de plantas que no se encuentran fácilmente. Así que le dejó hacer. Creímos que era por entretenerse, no molestaba. Pero cuando nos lo dio a probar, casi me desmayó. Era excelente. Busqué en internet. Y nosotros nos dimos cuenta de que había muchísima gente como loca con ello. Hace tiempo los monjes encontraron un tonel de 242 litros. Se vendió a 700 euros la botella. Una receta medieval. Y la tenía el monje ese. Así que comenzamos una producción paralela. Sin decírselo. Era un purista, no quería hablar de dinero. Y menos aún de falsificaciones, claro. Estábamos sacando una pasta. Porque no era legal. Ni facturas, ni impuestos, ni declaraciones. Todo eso son mierdas. Cuando se enteró del percal, el hermano Yves amenazó con denunciarlos. Por eso se cabreó de Musa. El hermano Yves decía que no entendíamos nada, que él buscaba algo más elevado, más espiritual, yo qué sé. ¿Y entonces le hicieron callar? No, se lo juro. Quisimos llegar a un acuerdo para que dejara de molestarnos. Hasta le propuse donar la mitad de los beneficios a la abadía, a la Cruz Roja. Pero nada, un cabezota, así que... La cosa fue a peor. Sí, discutimos, pero le di un empujoncito y ya se fue. Pueden verlo en el vídeo. ¡Se fue! Timadores de 3 al cuarto. Lo vendían en webs efímeras para que no los pillaran. De todos modos, el monje murió envenenado, no de una paliza. Bueno, ¿y qué tal? Parece que está ocupada. Yo también voy a echar un ojo a ligadeunavez.com. Sí, qué gracioso es. Aún no conocemos la motivación del hermano Yves. ¿Qué buscaba? La inmortalidad. Pero qué cerrada de mente es usted. Igual que él. Ah, los resultados del laboratorio. Apuesto a que la sangre de la celda es la del monje. Bingo, es del hermano Yves. Estaba claro. Esta receta era su grial. Transmitido a cada monje destilador desde que lo inventó Benedicto lo que sea en el siglo XIII. Y todo gracias a él. ¿A un escarabajo? El escarabajo bombardero. Este bicho lanza a sus depredadores un líquido que produce de manera natural peróxido de oxígeno, o sea, agua oxigenada. La sangre. Eso es. El luminol es el método moderno, pero antes, para que apareciera la sangre, usaban agua oxigenada. Vaya. Así es como transmitieron la receta a los monjes en esa pequeña celda durante siglos. La escribían con sangre y luego la borraban para que solo la leyeran los iniciados gracias al líquido de ese bicho. Y así está el hermano Yves. 18 monjes destiladores, 18 escarabajos. La sangre de la pared era suya, pero no fue asesinado allí. Solo preparó su sucesión. Para hacer todo esto y el licor hacía falta un laboratorio y cerca del monasterio, porque no tenía ni bici, ni coche, ni nada.
¿O eso o en la propia abadía? No, la hemos rastreado. Ni destiladores ni viales, nada de nada. Además, si hubiera salido regularmente de la abadía para hacer el licor, los hermanos se habrían dado cuenta. Bueno, a mí me han entrado ganas de probarlo. Ni se te ocurra, son pruebas. No, si tenemos 25 cajas. ¿Quieres hacerte inmortal? Piénsalo, es mucho tiempo. Verás cómo tus bisnietos se vuelven viejos chochos y seguirás aquí cuando se apague el sol. Seguro que hará un frío que pela. ¿Qué tal el hotel? ¿Sigue igual de triste? ¿Se le ocurre otra cosa? Los alojamientos oficiales están ocupados, pero... No se preocupe, el hotel está muy bien. Además, tiene que encargarse de unos papeles, ¿no? Hasta mañana. Estoy metido en un lío. Escucha, en 3 meses vas a ser mayor de edad. Te transferirán a una prisión de verdad. Esto en comparación es un hotel. Pues sácame de aquí. No soy una jueza. Solo puedo... negociar. Conseguirte una reducción o una atenuación. Pero tienes que hablar. No soy un chivato. Tampoco un delincuente, joder. Si me esfuerzo, puedo conseguirlo, ¿sabes? Creo que es lo que haré, porque nunca te había visto tanto como desde que me detuvieron. ¿De qué te quejas, mamá? Para ti son unas vacaciones. Vives tu vida, te tiras a quien quieras. ¡Cállate! ¡Soy tu madre! Primera noticia. Porque hasta ahora solo he visto a una policía. Bueno, ¿y eso cuándo estás? Joder, qué pesados. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Vaya, hoy ha sido usted la que no ha pegado ojo, ¿eh? Se le da bien hablar con las mujeres, ¿eh? No, ya me habría gustado. He estado trabajando. Venga conmigo, ¿quiere? No tener vida privada tiene algunas ventajas. Acérquese. Aquí hay un edificio entre el claustro y el refectorio. Esto es del siglo XIV. Y mire, en 1791 ahí sigue el edificio, pero en la actualidad ya no está. Bueno, habrán hecho obras. Ha desaparecido un edificio. Pero ahora observe. Aquí la hierba crece bien, pero aquí apenas. Porque hay algo debajo. Hay piedra. ¿También es arqueóloga? Tenemos que investigar.
En efecto, ahí se encontraba la antigua destilería. Tras la revolución, la abadía fue abandonada y después la saquearon y vendieron como bien nacional. En 1815, cuando los cistercienses volvieron para tratar de recuperar la zona, la abadía daba pena. La destilería estaba en ruinas, los pueblerinos habían usado las piedras para levantar casas y muros, así que los hermanos decidieron derruir el edificio, que no se podía recuperar. Y crearon una nueva destilería. Donde se encuentra hoy en día la tienda. ¿Había una bodega en el edificio derruido? Seguramente para la maduración. Ya. ¿Y sabes si la tapiaron? Lo ignoro, habría que consultar los archivos. ¿Podemos consultarlos? Por favor. Eran unos monjes valientes. Durante la ocupación falsificaron documentos y además escondieron a judíos y miembros de la resistencia en la destilería. En el refectorio. Mire. Sí. Debería estar aquí. Esa es la antigua puerta de la destilería. No hay nada detrás. Esto da al jardín. Diga, chicas, soy yo. Sí, estamos en la abadía. Necesito que me encuentres a Alphonse Monet, ¿sí? Sí, me da igual, que llore lo que quiera. Pero tráemelo. Ya te lo explicaré, lo necesitamos aquí. Hola, Alphonse. ¿Qué tal? Como si alguien me hubiera privado de la siesta. ¿Qué quieres, jovencito? Madre de Dios. ¡Qué recuerdos! Les debemos un favor enorme a los curas. Después de la liberación, hasta yo fui un par de veces a misa como agradecimiento. ¿Y sabe? Nos escondió por ahí el padre Abad. ¿Cómo se llamaba? Don Ferraquí. Eso es, un gran hombre. Él sí que era valiente y tenía los huevos bien puestos. Disculpe, padre, pero es la verdad, es así. Por supuesto, mis colegas y yo no nos llevábamos muy bien con el señor. Pero daba igual, sí, daba igual. Escondía a cualquiera, a judíos, a comunistas. Alphonse, ¿recuerda dónde estaba el escondite? Pues, ahora mismo mi vista ya no es lo que era. Pero... Ah, sí. Así. Fue ahí donde Marcel se rompió la pierna y tuvimos que amordazarlo para que dejara de chillar. Nos planteamos cargárnoslo. ¿Estará de broma? ¿Tú qué crees? En la celda del hermano If. ¿El qué? ¿El móvil? El destornillador. Tiene por qué. El monje fue envenenado. Quizá en medio de la agonía lo dejó todo así. Sí, salvo que si lo mataron aquí. ¿Cómo llevaron el cadáver hasta el cementerio? ¿Por la trampilla? Que nadie toque nada hasta que venga el equipo. Ha sonreído. Progresa adecuadamente. Capitana. Le aseguro que desconocía la existencia de esta cueva. Un bello descubrimiento para la abadía. Capitana. Debería venir. Bien. Hasta ahí no hay rastros de sangre, pero claro, lo envenenaron. Julian, por favor.
Por aquí. Adelante. ¿A dónde lleva? No lo sé. He ido por ustedes. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Venga, vamos. Venga. ¿Qué le parece? Antes sí que sabían construir. Seguro que la gendarmería no sigue en pie dentro de 900 años. ¿Te falta mucho? ¿Está bien? ¿Se encuentra usted bien? Sí, estoy bien. Es solo que... ¿Qué? ¿Claustrofobia? Un poco. Vaya, vaya. Qué gusto da ver que tiene alguna debilidad. ¿Ya está mejor? Sí, gracias. Ay, si me hubierais dejado terminar en vez de ir todos como moscas a la mierda. Os habría explicado que era por donde entrábamos y salíamos para zurrar a los alemanes. Vale, ya sabemos dónde y cómo murió la víctima. Hay rastros de colchicina en un vaso y en una cantimplora. Sabemos que transportaron el cadáver hasta el cementerio. ¿Hay algo más? Un montón de libretas para examinar. Cifras, fórmulas, todo suena a chino. Se pasó años escribiéndolas, estaba obsesionado. Estamos en ello. Diga, soy la capitana Tirad. ¿Cuándo? Ahora mismo voy. ¿Problemas? Una emergencia, lo siento, le llamo en cuanto pueda. ¿Qué ha pasado? Ha perdido el conocimiento. Señora Tirada, otros dos chavales le han pegado una paliza con una barra de hierro. ¿Pero por qué? Uno de ellos la reconoció el otro día. Hijo de poli, hijo de puta. Lo siento. Dios mío. ¿Nos conocemos? Tenemos una conocida común. Mi mujer. Mira, amigo, siento... Debería partirte la cara. Sí, lo sé. Celos. Sobre todo tras una separación. Querer cargarse al otro. Es muy triste. Lo que tú digas. La verdad es que no puedo pensar con claridad. Y tengo ganas de darte una paliza. Vale. ¿Y qué hacemos? Tratar de no ser tan idiotas. Para ti no sé, pero para mí no será fácil. Pensar que va a curarte las heridas con palabras dulces no es fácil de soportar. Dile que firmaré los papeles. De acuerdo. Señora Cabal, puede pasar.
Lo siento, mi hijo ha tenido un accidente. Estoy en el hospital. Buenas noches. Desde luego, no tenemos una vida fácil, ¿eh? No quería despertarla. El médico dice que no tiene nada grave. El escáner ha salido bien. No hay traumatismo craneal ni secuelas. Está sedado. Tardará en despertarse. Gracias. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿De verdad le interesa o pregunta por educación? Tiene que ser agotador estar siempre a la defensiva. Pues... lo tuve por accidente. Era joven. No sabía qué era tener un hijo. Quería ser gendarme, no madre. Así que me refugié en el trabajo. No estaba en casa casi nunca. Sobre todo de noche. Creo que no le digo nada que ya no sepa, ¿verdad? No podía dejar el trabajo, me pagaba las facturas. Quizá sentía que no estaba a la altura yo sola. Sí. Este trabajo nos quita el tiempo y las fuerzas. Y como no es bonito, tratamos de evitárselo a la familia. Nos aislamos. Y acabamos sin hacer caso a quienes queremos. ¿Eso es lo que le reprocha a su mujer? Entre otras cosas. Digamos que aquel barco zarpó y no me di cuenta hasta que ya tenía los pies mojados. ¿Y el caso? ¿Qué tal va? ¿Seguro que quiere hablar de eso ahora? Hemos encontrado esto entre los papeles del monje. Nos estamos tirando de los pelos. Las fechas no corresponden a ningún suceso de la familia Teruel, ni de la abadía, ni de la región. Lo mismo con los nombres. No son familiares, ni conocidos, ni salieron en las noticias. Señora Tirad, su hijo se ha despertado. ¿No quiere venir conmigo? ¿Yo? ¿Le parece una buena idea? Por favor. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees? ¿Te duele? No, es una puta pasada la morfina. ¿Qué coño hace aquí? ¡Es el poli que me detuvo! Hijo, trabajamos juntos. ¿Has perdido la cabeza? Si me dejas, te lo puedo explicar. No, paso. ¿Vale? Paso de ti. ¡Me la suda! ¡Déjame en paz! ¡Pírate! Yo me ocupo de mis cosas. Te recuerdo que te metiste tú solito en este lío. Quizás sea el momento de salir de él. ¡Tú no te metas! Seguro que te lo estás tirando, ¿verdad? ¡Basta, Rafael! ¡Ya vale! ¡Pues que se pire! Vas a dejar de hacer el gilipollas, ¿de acuerdo? ¿Prefieres no denunciar y pagar tú el pato? ¡Adelante! ¿Pero qué han hecho tus amigotes? ¿Dónde estaban mientras a ti te curtían el lomo? ¿Sabes algo? Te voy a decir una cosa, chaval. Que sepas que me la suda lo que te pase. Pero me gustaría que denunciaras a tus compañeros y ayudaras a tu madre a hacer esto más llevadero. No hace más que preocuparse por ti. Está siempre nerviosa, estresada, agresiva y triste por tu culpa. Está insoportable. Así que me vas a hacer un favor. Háblale mejor. Y haz lo que debes. ¿De acuerdo? La espero abajo. Sin prisa. Como una cabra.
Gracias por lo que ha hecho. No tenía por qué. Aproveche. Esta semana estoy amable. ¿Eso es una invitación? ¿Por qué ya van dos? He buscado los nombres, las iniciales y los números en todos los sentidos, pero nada. Y cruzando los datos tampoco hay resultados. Son fechas. Sí, ya lo sabemos. ¿Pero de qué? Dos o tres meses de intervalo, nacimiento y muerte, de bebés. ¿Quién llamaría a Adolf a su hijo en 2016? No, no lo veo. Capitán, han venido a verle. ¿Quién? Decot. ¿Quién es? Nadie. Disculpe. Ya veo. No lo vas a poner fácil, ¿verdad? ¿Tengo razones para hacerlo? Justin no apreció tu iniciativa de ayer. Se me ha ocurrido que podría, no sé, tratar de arreglar las cosas. Capitán. Ya sé que no nos conocemos, pero creo que sería mejor si fuéramos... ¿Amigos? Para eso hacen falta dos. No hay razón para que nos lancemos al cuello. Cuando conocí a Justin ya os habíais separado, ¿no? Más o menos. Te habías ido del piso. Era algo temporal, un descanso. ¿Por qué te estoy contando esto? Ha cambiado. ¿Por tu culpa? No lo creo. Lo que está claro es que ya no dará marcha atrás. Necesita paz y volver a ser ella. Saber que tú estás bien le... ¿Podemos enterrar el hacha de guerra? Por mi parte, yo estoy dispuesto. ¿Qué? ¿Nos imaginas juntitos de barbacoa hablando de nuestras ex y de nuestras historias del curro? ¿Y por qué no? Me gusta tu trabajo, seguro que tienes muchas anécdotas. Basta, ya lo he entendido. Todo está bien, paz y amor. Lo siento. Os deseo que seáis muy felices, pero no me pidas que sea tu amigo. Eso está más allá de mis posibilidades. Y más te vale cuidarla, porque si no... Si no... ¿Algún problema? Mi vida es una mierda, pero por lo demás, genial. ¿A dónde se ha ido? A ver a su hijo. Se ha desmayado. Mierda. ¿Por dónde íbamos? Nombres, fechas. Alicia ha encontrado una coincidencia. Sandrine D. es de Torí. Falleció el 24 de agosto de 2016. Mira, ¿lo ves? La cosa es que en el certificado de defunción aparece su apellido de soltera. ¿Y la otra fecha? Sigue buscando. ¿Qué tal está? Aún no lo he visto, pero me ha llamado el médico. Dice que es algo normal tras un traumatismo. Nada grave, pero me he asustado. ¿Cas le ha contado lo de Sandrine de Torí? Sí. De Torí, Sandrine, fallecido en el hospital de Montelimar. ¿Lo ha oído? Sí, sí. Aún no entendemos la primera fecha ni el número 212. Hola. Hola. ¿Era su paciente? Sí, la señora de Torí, habitación 212. Era muy agradable. 62 años, cáncer de colon. Estaba remitiendo y de repente empeoró. Falleció a los pocos días. ¿Se sabe por qué? Con el cáncer nunca se sabe. ¿Diga? ¿Le conocía? No, no. Espere, Cas. ¿Puede repetirlo? Armand Realón y Adolphe Bouvier, hospitalizados y fallecidos por cáncer en hospitales diferentes en Valence y Aix. Sí, las fechas y las habitaciones encajan. Gracias, Cas.
El caso se complica. Lanson. La primera fecha de las narices no es la del ingreso, lo hemos comprobado. Ya estaban hospitalizados, no hay relación entre ellos. No vivían en la misma ciudad, ni tenían la misma edad, ni se conocían. Pero tiene que haber alguna conexión, y la encontraremos. Estamos totalmente atascados. ¿Qué tienes tú? Las células madre. ¿Os suenan de algo? Vale, os lo resumo. Son células que pueden reemplazar cualquier célula defectuosa del organismo. Son muy numerosas en embriones y desaparecen a medida que envejecemos. Y por eso envejecemos. Si las conserváramos, seríamos inmortales. ¿Hasta aquí bien? Pues ojo, esto es más difícil. Hemos analizado casi todo lo encontrado en el laboratorio. Las mezclas a base de extractos de plantas son casi siempre las mismas, pero en diferentes dosis. A veces con microorganismos de diferencia. Es casi obsesivo. Y finalmente, hemos encontrado residuos de destilación. Una sustancia equivalente a las que se usan para enriquecer de manera artificial las células madre. Solo que en teoría, el brebaje de nuestro monje es 100 veces más eficaz que cualquier cosa utilizada hasta ahora. ¿Acaso quiere decir que el hermano Eve había encontrado la fórmula de la inmortalidad? No, pero sí es un descubrimiento que vale millones. ¿Para quién? Para una farmacéutica, por ejemplo. ¿Cobayas humanas? En 3 hospitales diferentes, en pacientes que no estaban en fase terminal. Siempre el mismo resultado. Remisión espectacular, recaída brutal y muerte súbita. Y 3 hospitales con algo en común. El laboratorio Teruel es el proveedor y el propio Simón Teruel es el hermano del monje asesinado. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que mató al monje para robarle la patente? ¿O para que se callara tras un experimento que salió mal? ¿Pruebas? Aún no. Hacen falta exhumaciones, autopsias. De momento solo tenemos extractos de plantas. ¿Plantas? Sí, consiguió recrear él solo con plantas, lo que los laboratorios han gastado millones en producir. Los beneficios habrían sido enormes. Habrían sido. Si la receta hubiera funcionado. Si van a ver a Simón Teruel para algo que no sea una visita cordial, más les vale tener algo más que teorías. Si no, acabarán los dos en tráfico. ¿Y yo en contenciosos? Con su permiso, señora sustituta, puede que tenga una idea mejor. Estarás de broma, ¿no? ¿Me vigilas? ¿Amenazas a Olivier? Sí, me lo ha contado todo. ¿Y tienes las narices de pedirme que espíe a mi jefe? Ya he firmado los papeles. Pues muy bien. ¿Acaso te debo algo? Justine, no podemos dejar de lado un momento nuestros problemas. Te necesito. Lo que me pides viola el secreto profesional. Solo el nombre de los médicos responsables de los protocolos de ensayo en hospitales. Tampoco es pedir demasiado. Hola. Hola. ¿Todo bien, cariño? Sí, bien. Estábamos discutiendo. Entonces os dejo. Escucha, tu historia no tiene sentido. Sé que Teruel y la deontología a veces no... Pero eso... No. Ayúdame a demostrarlo. Sé que pagan cantidades. En efectivo. Me dijeron que son regalos para los médicos que recetan nuestros productos o para los responsables de compra de los hospitales. Tienen una contabilidad creativa. Veré qué puedo hacer. No te prometo nada. El objetivo es extraer de las ramas secas de la planta los nutrientes que conserva en su interior. Y esto solo se consigue por medio de la cocción. Por cada litro de agua tendremos que añadir 3 cucharadas de acebo seco. Y lo dejaremos hervir durante 30 minutos. Sigo en comisaría. Se evaporará hasta la mitad del contenido. Es decir, medio litro. Una vez consigamos esta textura, lo dejaremos enfriar. 13:45.
hotel es una mierda. Lo sé. Cuando mi mujer me dejó, me pasé allí 2 meses. ¿Seguimos así? ¿O? ¿O nos comportamos como adultos? ¿Aún no están aquí? No han llegado. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu Santo, sic uterat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Amén. ¿Qué hace aquí, ¿Quién? Su novio. ¿Acompañarla, me imagino? Lo ha hecho para joderme. Sabía que vendría. No puedes detenerlo por eso. Así que céntrate, por favor. Estoy celosa. Doctora François Hugon. Este licor que fue toda la vida del hermano Yves, creo que le habría gustado que lo compartiéramos hoy para rememorar el compañero ejemplar que fue para nuestra comunidad y para todos los que le conocimos. Requiesca Timpache. ¿Qué imaginación? Nosotros lo llamamos concordancia de pistas. Así que se ha descubierto que Yves acudió a mí con su fórmula mágica. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿De verdad creen que me tomé en serio por un solo instante las elucubraciones medievales a base de polvo de no sé qué? A base de plantas. La esencia misma de su laboratorio, señor Teruel. Además, ha hecho un donativo muy generoso para la comunidad religiosa de Fresans. ¿Está prohibido acaso? No, pero no se le ve muy a menudo en misa, ¿verdad? No, es cierto. Dios me interesa menos que el fisco. La doctora François Hugon siguió el año pasado la evolución de 3 pacientes de cáncer en 3 hospitales diferentes. ¿Y qué? Protocolos experimentales. Somos un laboratorio farmacéutico, capitana. Lo que significa que llevamos a cabo investigaciones en hospitales. Así que... Así que, en efecto, la doctora Hugon es responsable. No se trata de ensayos clínicos, sino de recoger datos para curar, para tratar, mejorar los tratamientos. ¿En pacientes que tienen la manía de morir después de que se interesen por ellos? En general, los enfermos de cáncer tienen más posibilidades de morir que el resto. Pero ya lo sabía, ¿no? ¿Qué insinúan ustedes? ¿Qué pondría mi empresa en peligro con protocolos ilegales en seres humanos? ¿Puedo darle un consejo, capitán? No vuelva a acudir a mí sin una comisión rogatoria. Nos va a costar atraparlo. Que me describes, parece que se trata otra vez de la colchicina. Tendré que confirmarlo, pero todo apunta a ello. O sea que el asesino estaba allí. Sí.
O puede que se cruzara con Teruel en los últimos 10 días. ¿10 días? La dosis mortal de colchicina es de 40 miligramos. El monje ingirió el doble y por eso murió casi inmediatamente. Pero con una dosis menor, es posible que vaya haciendo efecto poco a poco y que hasta se retrase si se mezcla con otro tratamiento. Con la ciclosporina, por ejemplo. Se usa en los trasplantes para evitar los rechazos. ¿Y qué? A Teruel le trasplantaron un riñón hace 3 meses. ¿Qué estás insinuando? Que Teruel podría ser la primera víctima, aunque haya tardado en morir. El asesino no entendería lo que pasaba y eso explicaría que le diera una sobredosis al monje. Es el vaso de Teruel. Muy bien, ahora sabremos más. Hugo nos espera. Hasta luego. ¿Qué tal está? Lista para soltarlo todo. En teoría prometía. Hicimos algunos ensayos en el laboratorio. Pero el señor Teruel quería vender. Con una patente como esa podría venderse por el doble. El producto tenía que salir enseguida. Así que pasamos a... A las cobayas humanas. ¿Voluntarias? El primero sí. Los primeros resultados fueron buenos. Muy buenos, de hecho. Y luego se torció. Murió a los pocos días. Mientras tanto, probamos otros 3 protocolos. ¿También eran voluntarios? Yo no estaba de acuerdo. El señor Teruel insistió mucho. No era fácil llevarle la contraria. ¿Y murieron? En 3 meses. ¿Las primeras fechas son del comienzo del tratamiento? Sí. Ha mencionado 3 protocolos aparte del de Sandrine de Torí, ¿cierto? Uh-huh. Armand Réalon, Adolphe Bouvier y... Fabien Mersol. ¿Y por qué no aparece en la lista? Porque es la conexión con el asesino. Por eso borró el nombre que nos conduciría hasta él. Y dejó los que nos llevaban al laboratorio. Eso es. Apunte el nombre. En aquel momento comprendí que el producto no estaba listo. Tras la muerte de Fabien Mersol, todo se detuvo. El señor Teruel estaba furioso, pero era mejor así. Era indefendible éticamente. ¿Y el producto quién lo proveía? No lo sé. Nunca me los encontré. El señor Teruel separaba investigación, producto y ensayos. Llegué a pensar que el químico no conocía los protocolos en pacientes. Fabien Mersol, fallecida en diciembre de 2016 en Montélimar. Sí. ¿Dónde la enterraron? La enterraron en... Sí, gracias. Ya está, es el eslabón perdido. Empezó por Simón Teruel, el principal responsable. Pensó que se había equivocado con la dosis. Después atacó al monje... Con o sin razón, pensó que eran cómplices y con él no fracasó. ¿Y cómo relacionó al monje con el laboratorio? Ni idea. Solo sabemos que se trata de una venganza. Por eso colocó la cruz mirando a la tumba. Era algo simbólico. Quería que la viera. Que supiera que había pagado. Ahora hay que interrogarla. ¿Qué? ¿Entramos? ¿Sin comisión rogatoria? De vez en cuando hay que romper las normas. A veces sorprende. ¿Te arrepientes? Difícilmente. ¿Sabes qué? No se te dan muy bien los cumplidos, ¿verdad? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué llamo a los gendarmes? No se preocupe, ya estamos aquí. Una mujer generosa. Optimista y muy discreta. ¿Tenía familia? ¿Hijos? No, solo su novio. Toda su familia murió en los campos. Tenga, aquí está con su novio Jean. ¿Su hijo? El hijo de su novio, el pequeño Vivier. También lo pasó bastante mal. ¿Qué quiere decir? Cuando murió su novio, allá por 1980...
El 3 de julio, me acuerdo porque era mi cumpleaños. Los servicios sociales se llevaron a Vivier. Matilde no se había casado, como ya les he dicho. Nunca se piensa en estas cosas, pero luego pasan y... Movió cielo y tierra para conseguir la custodia. Quería muchísimo al chico. Pero nada, el problema era el alcohol. Le gustaba demasiado, ¿sabe? Y claro, una pena. Iba a verles 3 veces a la semana a su casa de acogida. Dejó de beber. Volvió a pedirlo. Pero nada. Después él volvió. Al cumplir los 18 años. Y sí, cuidó de ella. Hasta el último día. Vivi. ¿Recuerda su nombre real? Para mí siempre ha sido Vivier. Así que su apellido, bueno, el de su padre. Nada, tampoco. Anda, coged galletas. ¿Exactamente qué buscamos? Un tipo que murió en Montjoyer el 3 de julio de 1980. Un tal Jan no sé qué. Parece que los muertos no dejan de hablar en este caso. Joder. ¿Qué pasa? Fabián Mersol se ocupó del hijo de su pareja. Se llamaba Jean Decot. Su hijo es Olivier Decot, el novio de mi mujer. Llama a la brigada. Vamos a casa de Justin. Ahora rápido. Mismo. Justin, deja un mensaje, gracias. Justin, soy yo. Escucha, enciérrate donde estés y no abras a nadie. ¿Me oyes? A nadie. Ese es su coche. Está ahí. Por aquí. Y dos por la izquierda. ¡Que pares! ¡Te digo que pares! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya está, te tengo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquila, tranquila. Lo siento por Justin. No quise hacerle daño. La necesitaba por Teruel para saber de la investigación. Se recuperará. Le conocí en Año Nuevo en un restaurante. No estaba bien, me abordó y... Un mes después de la muerte de Fabián Mersol. Parecía tan agradable. Siempre sonriente. Enseguida empecé a confiar en él. Era tan atento.
Me preguntaba cosas sobre mí, sobre mi trabajo. Le interesaba mucho mi trabajo, como si hubiera querido ser investigador o médico. Tú nunca me preguntabas nada. Pero él... Él... Él sabía exactamente lo que quería y dónde trabajabas. Le hablé de las donaciones del señor Teruel a la abadía. Creía que me quería. Lo siento. Lo siento mucho. Aquellos que la Divina Providencia trae al monasterio para reflexionar sobre su vida son siempre bienvenidos entre nosotros. La regla de San Benedicto conserva la tradición de acoger como hizo Cristo a huéspedes y pobres. Genial. En el silencio y la meditación. ¿Qué pasó, Te? También acogemos a quienes están en libertad condicional y agradecemos la confianza que nos otorga el juez en estos casos. Demuestra ser digno de ello, Rafael. Pasa. Aquí estarás bien. Jovencito, te esperamos a las 6 para cenar. ¿A las 6? También puedes decidir no venir a cenar. Aquí hay libertad para elegir. Joder. Diez días. Suficiente para solucionarlo. Gracias. Pero no hagas tonterías. ¿Cómo qué? Te prohíbo hacerte monje. Vale. Tengo que dar las gracias. ¿A mí? Si no he hecho nada. ¿No juegas los sábados a las cartas con el juez que le ha tocado? ¿Es juez? Este mundo es un pañuelo. ¿Qué hacemos? No lo sé. No es hora de acostarse, ¿verdad? Podemos intentarlo al menos. No creo que lo consiga.